Que cámaras de seguridad han logrado captar el violento robo a un restaurante en Villa María del Triunfo. Amenazaron a trabajadores y clientes llevándose más de 7.000 soles. 10:57 de la noche. Esta camioneta se estaciona en la puerta del local. Rápidamente cuatro delincuentes, todos armados y con capuchas, bajan e ingresan. El último de ellos se queda de campana en la puerta, siempre con su arma de fuego en mano. Ya dentro del Chifa Pollería, este robusto delincuente amenaza a los trabajadores y comensales, levantando su armamento. El cajero se asusta y busca refugio. Luego vemos al ladrón mover la luna del mostrador con suma habilidad, hasta romperla contra el piso. Como un felino se sube al mobiliario, mientras sostiene su arma con la mano derecha, con la izquierda comienza a cajonear, retirando toda la ganancia del día, aproximadamente 7.000 soles. No le basta con tener el dinero del restaurante, sino que de inmediato empieza a desvalijar a los clientes. Otra cámara muestra cómo una pareja de esposos, que está con el cochecito de su bebé, entra en pánico por la violenta acción. La señora se agacha y se esconde debajo de la mesa para proteger a su bebé. Mientras por el lado izquierdo se ve desde otro ángulo cómo destrozan la luna de la caja, sobre el lado derecho en la cámara se observa a los otros dos ladrones atacando a los comensales. A uno de ellos incluso le rompen la cabeza con la cacha del arma. La cámara del segundo piso capta cómo los comensales se ponen nerviosos por los gritos que escuchan. Tratan de esconderse, pero es en vano, porque los zampones también van por ellos. Uno de los maleantes ordena a un cliente a tirarse al piso. Luego el delincuente robusto llega y lo patea fuertemente. Ahora se aprecia a los tres delincuentes juntos en el segundo piso, disparando contra una puerta de vidrio, esperando encontrar algo más. Fíjese cómo el estruendo del disparo hace arrastrarse por el piso al comensal. Los malhechores, solo dos minutos después de haber ingresado, deciden emprender la huida raudamente. Se les ve salir realizando hasta tres disparos al aire antes de fugar a bordo de la moderna camioneta que segundos antes se había cruzado en plena avenida. Apenas ven salir a los ladrones, los trabajadores del local corren asustados. Una de las meseras se cae y se corta el brazo con los vidrios rotos, mientras que los demás comensales, echados en el piso, tratan de curarse sus heridas. En el primer piso, la señora que estaba con su bebé en su cochecito, se abraza con su esposo, entrando en una crisis nerviosa. Es la segunda vez que asaltan este establecimiento. Podemos ver los rastros de la violencia que dejaron estos delincuentes. Esta es la caja. Aquí fue donde se apoderaron del botín estos ampones. Y podemos ver también la forma como dejaron todo este sitio totalmente revuelto, hasta los rastros de violencia también que han quedado aquí sobre el piso. El dueño del negocio y uno de sus trabajadores aseguraron que pensaron lo peor, pues los delincuentes realizaron seis disparos. No sé cómo puedo trabajar así de esta forma, no solo por mí, no corrimos riesgo, ¿no? En realidad ahorita estamos atemorizados. Todos los días ya en eso estamos pensando nosotros. Que en cualquier momento pueden llegar a estos sujetos para otra vez atacarlos. Sí, así es. La policía de Villa María del Triunfo llegó al lugar para iniciar las investigaciones.